Vamos a ganar. Eso. Ya, presidente, ¿qué creemos? Que ayuda al pueblo en la educación, en el campo. Presupuesto tras presupuesto no llegan al campo. Piden 100, le dan 20. No triunfan los proyectos productivos. Te suplicamos aquí el corazón de la montaña, es parte baja. Esta gente son la mayoría. Ahora somos en la de ganar y vamos a ganar el 7 de junio. Vamos a ganar, compañeros, porque la verdadera historia está aquí, en el Partido Movimiento Ciudadano. Porque los únicos luchadores honestos que quedan en este país, en este estado, en este municipio, están en Movimiento Ciudadano. Se han quedado con el puro cascarón. Aquellos que desde el PRI y desde el PRD impusieron candidaturas, como lo hicieron aquí también en este municipio. Podrán comprar las candidaturas, pero no podrán comprar las conciencias de esta gente. Conozco el problema del campo. Sé de esta región de los problemas del café, del plátano, de la Jamaica, de todo lo que se produce. Vamos a estar muy cerca de ustedes y vamos apoyar el campo, así como dije que la prioridad va a ser la educación, la salud, y el campo va a ser lo fundamental que vamos a hacer. Los caminos, necesitamos abrir los caminos y asfaltar, ponerle chapopote en los caminos, porque vamos a ganar entonces.